las 8 para A casi una hora de que se reunieron en la calzada Ventura Puente, los maestros estatales comenzaron a bloquear el paso en la vialidad. La manifestación se orienta por la falta de pago para trabajadores eventuales que refirieron llevan al menos 3 años sin recibir su remuneración salarial. De acuerdo con el secretario técnico de organización de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Salvador Ramírez, la autoridad no ha accedido a dialogar sobre el tema. El bloqueo seguirá en tanto no se les defina un acercamiento para dar seguimiento y solución a esta problemática, pese a que el gobernador ha indicado que no hay asunto que discutir. Con imágenes e información de Uriel Morales Pérez, Cuadratín al aire.